yo pues poner el amante. Es que ahora las cosas cambian. Hoy la novia da la niña primero y después firma los papeles. Coco tiene que le ofrecer a Johanna. Coco lo tiene que le ofrecer. Es cierto, es cierto. Va a casar, casa es verdad. Usted no lo diga, no va a tener. Ya no me va a poder tocar. No, no, y el momento que se case, ya no. Ya no. Ni besito lo va a parar así. Ni voy a poder verla ya. Ni besito me da nada. Hermanita esto, hermanita eso, ya no. Va. Tiene razón el hombre. Me salió tóxico. Muñiz. Si no va a querer ella, me das a mí. De una forma me meto a la familia, ¿no? ¡Vaya! Es que si vos le estás diciendo que no, es que va a ser el hombre, puede irse con el diablo. No, yo le dije que amor, aquí estoy yo, de una tengo que sí. La peor es no, yo le dije yo que sí, porque imagínese que no estamos casando y ahora llega, diga el padre, va, alguien que quiere interrumpir la boda y va a salir el diablo ahí. No, no, vamos a amarrar, no te preocupes, no nos podemos casar. Mira, a ver, vas a estar en la iglesia y en la iglesia no llega el diablo. Lo, sí, lo se prende la iglesia. Ahí no llega el diablo, yendo. Pero el vestido de la vez y tiene que llevar el pelito aquí enfrente, ¿va? Sí, ¿eh? Por virgen. Largo hasta aquí, ¿ve? Porque yo le digo una no me van a cubrir. Y el pelo tiene que ser de aquí a la piscina, largo. Vaya. Entonces, Juan, de parte tuya, ¿es show esto? Ah, para allá, ¿para qué? Ahora vamos a hacer la comida. Ay, no. No, pero a ver que está todo terminado, pues. ¿Qué onda, niña? ¿Qué le vamos a comer? Me han contado unas cosas suyas. Y... Porque ya ven, porque yo no me voy tan fácil. Porque si un solo hubiera dicho que sí, todavía después me hubiera dicho chopa. Por lo menos salieron dos videos de ahí. Hubiera durado el video. ¿Por qué no tiraron los videos? Vaya, ¿te ganaste un dulce? Ah, sí, mi chocolate. Por la actuación, dice. Servimos ya la comida entonces, ¿verdad? Ah, la tortita. Ah, mira, ve, pregunta, ¿qué le trajiste de ahí al cumpleaños? Ah, ya le traje algo, pero personal. Ah, igual que la zarca, está vos. Ya ella tiene máquina de esa, ya no creo que quiera dos. Ah, ¿vos también? Chica. Ay, no. Me falta una sin, para la comida. Pero esta viene de Costa Rica. Ah, se llama la máquina tica. Préstame una, déjame una. Déjame una, amiga, necesito una. Yo también, una. Ay, no. Picha, préstame una. ¿De verdad quieres una? Yo utilizaba una, pero se lo puedo dar. O ya no la ocupa porque ya tiene toda la noche. Ay, ay, ay. Pregúntale al supervisor Pey ahí si está bien o no. Allá está un matocho, mira, que no cortaste. Ve. Aquí también, esto de aquí, aquel de allá, pues después del mango. La. No pongo los nachos todavía. No, va. ¿Cómo no? Yo sí ya. Luego para los invitados. Pero solo de asarlo ya. Sí. ¿Y esto es toda la carne que hay? Sí. Es bastante. 40 libras. Es bastante. Los chiles ya están. Ah, pero falta ese gran. Huepucha. Pero va a costar por eso. Va a comer poquito de la vez y lo que va a comer. Qué bueno que es mi amiga. Mire lo que va a comer la vez. En la plancha. Dios me guarde. Es la cumpleañera. Y como se lo mandó a regalar a HT, según ella lo había comprado a ella especial para ella, pero al final HT sí, lo regala, así que. Qué rico. A ver. Pero de aquí qué cosa, de volado va a ser la última que coma. Ah, oh, sí. Mi vida. Y ni tienen sabor a cebolla. De aquí del limón. Ajá, del huerto. ¿Quién le dice, chiquitín? Mi vida, ¿dónde la deja, chiquitín? ¿Cómo pasa aquí, ve? Sí, mi vida. Ay, me voy a quemar, dijo. Ya sí, mi vida, ¿qué pasó? Ahí está. Como ayer el calzoncillo andaba. Pasa, ahí hace. Ay, me voy a quemar. Y no hace el problema, pues, sapo. Y no hace el problema, pues, que mi vida está lejos. Ahí le digo, a ver. Mira ahora, ¿cómo pasa? Pero por atrás le va a hacer así también. Y lo toca Chiquimay y le dice, pero usted tiene todo aquí presente. Es lo difícil, mire, que conseguir el chavas de lejos. Ah, qué cosa, no se le cabe ahorita. Y todavía sigue con Chiquimán. Todavía Chiquimán, todavía hay. Ya está de tóxica. Y Mari, acuérdese que mi vida está allá y usted está aquí. Pecado, sí, porque la Mari viene a usar nada.
Ajá. Sí, ya contenta que voy a estar al Chocomil todas las veces que yo. Voy a venir a vivir aquí. Ah, por interés. Mira, el corte debe ser sellado por ambos lados a fuego alto, la temperatura 5 o 6 minutos por cada. Ah, pero en café. El experto en asado. Por ahí, ahí, ahí está. No tiene suficiente. Oiga, pe. ¿Estamos verdes o no? No, no, no tanto. Nacho para mientras. Pues sí. ¿Quién se acuerda de vos, dice? De la panza, dice yo. Que es adoptada, le acaba de decir. A la Melisa. Sí. ¿Sos adoptada, Melisa? Soy adoptada. Ella hasta hoy te viene a confesar eso. Por eso que nadie te quiere. Tiene que dar efecto a la menopausia. Ya le está diciendo que es adoptada. ¡Ale! ¡Ale, ale! O sea, yo sí sé, ya lo procesé, ya lo analicé, yo dije, está bien, va, pero mi mamá me quiso, aún siendo adoptada. Pero vos, la pobre bicha, lo que le estás diciendo. Ni me acuerdo desde cuando naciste, ni sé cómo no era, ni cómo era mi panza. De la panza. Va a creer que me ay, ya tiene tremendo. Es que no se acordaba cómo era la panza, que me estás diciendo que, era, que va a ser, va. Y le dice que no se acordaba cómo era la panza. Que si era redondo, era. O era puntuda, cuadrada, ovalada, o cómo. Ella parece como que fuera a ser de varón, que le va a ser así, puntudita. La ahorita creo que está muy pronto para que sepan. Pero ya se le ve. Tal vez sepa una partera, si sabe. Ah, ya dije que la iba a llevar allá en Oquiso. Una partera creo que sí sabe. Ellas sí saben de eso. Es que la señora que era partera de aquí ya está bien, las últimas, en cama. No, pero en el Cocalito hay una abuela que cuando tuvo mi mami ahí, María, dijo: solo cambia. ¿Cocalito? También. Sí, pero la señora ya está en cama. Está la otra, la hija. La hija también es partera. A ver, no me he equivocado con un regalo que le compré. No sé si. Y ya le tenés el regalo. Yo le voy a dar hasta que ya. Si no, Roberta le han puesto ya. Mira, pero la Monica. ¿Quién le han dicho ahorita? No se sabe la agua, porque primero tiene que hacer sí. El género de ella. No, pero no tiene no, nada que ver si primero, segundo o tercero. Ahorita le he puesto Kili también. Ya sale la revelación. Para no la ni que fuera, ni que fuera la Nayeli la que anda embarazada o para que le digas Kili. Ay, si la Nayeli fuera la que está embarazada, es que le está bueno que le pongan Kili al niño. Después, cuando ya tenga 5 no, meses para la revelación, que sabe, la revelación va a ser primero. Y el baby shower como a los 8 meses, vos. 8 meses, cuando ya se sabe qué va a ser. Chavo, ¿verdad? Sí, es que va un proceso. Ajá, ¿cómo va a ser baby shower? Le ponemos los globos así. Es que esta niña va. No se puede hacer baby shower sin saber. No, esta niña va. Hembra, la niña blanca. Ah, ella. Ella. Ah, bueno. Es varón, dice Julio. Julio. Eso, apostado, está todo. Es chica, Julio, ahí le va a turco. Es niña. Que le dan ojito, dice. Se lo van a empachar al niño. Ese no es el ojo turco. Bien, el ojo turco. Ese es, pues. A ver, yo no sé. Yo ¿será? Viejo. Es un Saiyajin. No, yo pienso. Fase 3. Por solo porque van a dar pelo así, gringo. Obvio. Ay, calmate, loca. Ay, papá, ya, oye, el diablo. Ay, no, y sale prieto. Te va a hacer cargo, diablo. Te va a hacer cargo. Agárrelo. Tome. Vaya, diablo, ya no necesita que haga cargo nadie. Ni modo. Ya no necesita que se haga cargo nadie. Pero si estoy haciendo cargo, güey. Va a ser una madre independiente. Pero, ¿eh? Pero de verdad, no me vayas a decepcionar. De verdad, no. No vayas a. Es que no la viste, pues, viejo. No, pues sí. No, que tiene que ser una madre luchadora. O sea, madre soltera, ¿la querés ver vos? No, no es soltera, sino que luchona, que de todo por el bebé. ¿Por eso? ¿Y qué significa eso? Lo mismo. Así va. Ajá. ¿Quieres verme como madre ahí como la Jenny, madre soltera. Sí, yo pienso que no está mal. De modo, mano. Consejo de su amiga. Pero yo sé que. Sí. No. Mi madre es soltera. No. No, vamos a hacer. Nada. No, es que. No, solo la otra. Es que. Compartan eso ustedes, no, como que. Si eres mujer, compartí. Todos Team Pampers somos. Team Pampers. ¿No has visto el diablo en vivo para los Pampers? No, no. Team Pampers. Team Pampers, vamos. Vean cuánto. ¿Ah?
¿Va a creer que no me creían que $40 vale la caja de Pampers? ¿Y eso vale? Y no acordaba lo que veía en Primer, pues. No me acuerdo, pero 40 vale. Bueno, así me viene saliendo mi papá. No sabía, pues. Ay, es ahí, creo que. Mi amor, y no se le acaba de correr. La reservación. Y no te descuidas porque no, es verdad. ¿Sí? No es mentira. No. Si te descuidas, sí. El chele, la Fátima. ¿Qué pasó? No le dieron el número. No, que dice, me dice Daisy. Es de verdad, no es mentira, me dice. Y que yo sepa, es cierto, porque vamos a salvarla, ¿va? Pero si es que lo da al nombre de la Fátima. Al nombre de la Fátima. No, y me acaba de preguntar el chele. Sí, me dice que sí. Fátima, le dije, ya se me tiene el huevo. No, es que tiene que hacerle, ya dijo que sí. Hasta le dio la mano a Daisy, así que ya está. Sí, hay que salvarla. O sea, que es cierto eso. Claro. Vamos, ¿con quién? ¿Quién no quisiera eso, va? Yo no quisiera esa oportunidad de un montarradio. Chelito, ¿va que sí? ¿Va en serio, va? Mire, si mi primera vez fue en un montarradio, ya imagínate, un bar. No vengas, Dios quiere decir eso, pero ya no lo recuerdo. Mire, una hojita de huerta pusimos ahí y ahí pasó todo. Pero otros amigos activos que llevan un cartón. No, 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 no. Ni siquiera sábana llevaron ustedes. Baila. En el hormiguero encima. Se recordó la del río, dice. Hablan como que yo había sido.